la actualidad, se estima que la artritis reumatoide afecta al 0.5 y 2.5% de la población de nuestro país y que la hipertensión arterial la padecen 2.4 millones de adultos de 20 años o más, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en el 2012. Recientemente, Mariana Salgado Machuca y Erika Anguiano Almazán, egresadas de la licenciatura de farmacia de la FES Cuautitlán, desarrollaron dos alternativas farmacéuticas no convencionales con las cuales buscan combatir dichas patologías y beneficiar a quienes las padecen. Propiamente lo que tratamos de utilizar son fármacos que están formulados en presentaciones orales, que es como comúnmente se encuentran en el mercado, y lo que hacemos es generar nuevas formas farmacéuticas que sean más cómodas y más eficientes para el tratamiento de diferentes patologías. La licenciada Salgado desarrolló un parche transdérmico tipo reservorio, cuyo principio activo es la dexametasona, la cual actúa como antiinflamatorio y antisupresor y que contrarresta los efectos de la artritis reumatoide. Por su parte, la licenciada Anguiano creó un parche transdérmico unilaminar cargado con losartán, medicamento altamente utilizado para controlar la hipertensión arterial. Los parches creados por las universitarias mantienen durante mayor tiempo y de una manera controlada la liberación de los fármacos en el organismo, evitando además los efectos secundarios y la constante toma del medicamento. Se evita todo lo que es el efecto del primer paso hepático, que yo creo que es una de las grandes ventajas. Hay que recordar que todo lo que administramos por vía oral tiene que pasar por hígado y una fracción importante de la dosis administrada se pierde. Entonces, al administrarlo en este tipo de sistemas, se puede aprovechar esa dosis. También se evitan problemas de irritación gástrica o gastrointestinal, como es en el caso de muchos de los medicamentos que se administran por vía oral. Ambas aportaciones farmacéuticas fueron asesoradas por el Dr. José Juan Escobar Chávez, responsable del Laboratorio de Sistemas Transdérmicos y Materiales Nanoestructurados de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria, y fueron ganadores del segundo y tercer lugar del premio Consejo Farmacéutico Mexicano Fundación UNAM para la Innovación Farmacéutica del presente año en la categoría Licenciatura. Así, constituyen una alternativa a los productos actualmente distribuidos en el mercado que mejora la calidad de vida de los pacientes. Con ello, la FES Cuautitlán, a través del Laboratorio 12 de la UIM, se posiciona como un referente por sus aportaciones en materia de salud que la han hecho merecedora del reconocimiento de la industria, la universidad y la sociedad.